Un hombre de 37 años de edad con problemas económicos se quitó la vida este lunes 5 de marzo en la comunidad de Agua Escondida perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros. El fallecido estaba casado. Según fuentes extraoficiales, este hombre de nombre Silvestre Estrada Fernández atravesaba una situación económica complicada, lo que pudo ser factor para tomar esa drástica decisión. Los hechos ocurrieron en el interior de su vivienda, donde con un lazo decidió dar fin a su vida colgándose del techo. El macabro hallazgo fue descubierto por su esposa cuando ingresó a su hogar. De inmediato llama a los cuerpos de auxilio, quienes ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El suceso ha ocasionado gran conmoción en esta comunidad, donde hace pocos días atrás se registró un hecho violento, donde balearon a un masculino que salió de una fiesta, quedando el caballo del presunto delincuente abandonado en la calle donde se registraron los hechos. Agentes de la fiscalía realizaron el levantamiento de cuerpo aproximadamente a las 16 horas. Es importante mencionar que en el lugar se encontró una carta póstuma dirigida a su familia.